Hola Luis Miguel, muy buenas tardes. Efectivamente, como has mencionado, lo que es la coalición de inmigrantes que residen en los Estados Unidos y que proceden de Guatemala, se han pronunciado en relación a lo que es la inmigración de los niños sin acompañamiento, destacando pues muchas de las vulnerabilidades, de los peligros, incluso pues también de las faltas de acciones que se han dado por parte del gobierno. Al presidente Obama hay que respetarlo, pero no hay que tenerle miedo. Y la ley es la ley, y encima de la ley no hay nada más que el respeto. Todo niño tiene derecho a ser escuchado por un juez de migración, a que su caso sea atendido de manera individual y por separado, por lo cual no hay más que decir ni más peticiones que hacer, que únicamente esperar que los niños sean entregados a un pariente sin importar su estatus migratorio, y si no tiene un pariente en Estados Unidos, que sea integrado a una dependencia del Estado. El procurador de los derechos humanos en Guatemala, Jorge de León Duque, destacó la importancia de abordar este tema, incluso mencionó que él va a recorrer pues, lo que es el área fronteriza para verificar la situación y el trato que se le están dando a los niños migrantes sin acompañamiento. Hay corresponsabilidad. Los estados que estamos permitiendo o que estamos forzando a esa niñez y a esos familiares a que se vayan, tenemos nuestra gran cuota de responsabilidad. Y los Estados Unidos, que son en este caso los receptores, deben respetar el derecho a emigrar. Ese es un derecho, no es un crimen. Las Naciones Unidas en Guatemala, a través de su representante, lamentaron lo que es el envío de miles de efectivos soldados al área fronteriza entre lo que es Estados Unidos y México para tratar el tema y poder detener a los niños migrantes sin acompañamiento. Desde Guatemala, Gerardo Montenegro, CB24 Noticias. Regreso a Estudios Centrales contigo, Luis Miguel. Muy buenas tardes.